Nos vamos para el barrio Santa Matilde, esto es en el sector de Puente Aranda, y es que aproximadamente a las 9 de la noche un hombre fue asesinado cuando se encontraba saliendo de un local comercial. Según lo que manifiestan las autoridades, dos hombres llegan en una motocicleta, ubican a su víctima y le disparan en varias oportunidades. Este hombre queda tendido en el piso, luego los sicarios huyen del lugar. Llegan varias ambulancias para socorrer al herido, que es trasladado a un centro asistencial, pero infortunadamente fallece en el hospital debido a la gravedad de las heridas. Llegan las autoridades a este sector para revisar cámaras de seguridad y así identificar quién fue el asesino de esta persona, y precisamente nosotros estuvimos conversando con la Policía Metropolitana de Bogotá y esto nos cuenta. La comunidad avisa que una persona que se movilizaba en motocicleta le propina varios impactos con arma de fuego a un ciudadano que se encontraba en el sector, donde es herido especialmente en el tórax y en el abdomen. Inmediatamente se traslada al policlínico de Olaya, donde posteriormente fallece. En este momento los hechos son materia de investigación y se está recopilando lo que tiene que ver con videos de seguridad y con testigos para poder establecer la causa del hecho. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.